Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo. Ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdones por tu preciosa sangre y me des gracias para nunca más pecar. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy meditaremos los misterios gozosos. No, es gloriosos. Gloriosos. El primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí que hubo un gran temblor de tierra. Del terror que les causó, se pusieron los guardias a temblar y se quedaron como muertos. Luego, rompiendo el arca en el silencio, les dijo a las mujeres: no teman ustedes, pues ya sé que andan buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues resucitó como él lo había dicho. El fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El segundo misterio es la ascensión de Jesucristo a los cielos. Luego que el Señor Jesús les habló, subió a los cielos donde se sentó a la derecha de Dios. Y ellos fueron por todas partes y predicaron, ayudándoles el Señor y confirmando su predicación con los milagros que la acompañaban. El fruto del misterio, la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos reunidos en el mismo lugar, vino repentinamente del cielo un estruendo como de un huracán desencadenado, el cual llenó toda la casa donde asistían. Entonces vieron unas como lenguas de fuego que se repartieron, yendo a parar una sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. El fruto del misterio, el amor a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto misterio, la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y en alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo, así en esta tierra hasta que llegue el día del Señor. Antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. El fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina de los cielos y la tierra. Después apareció en el cielo un gran prodigio. Una mujer envuelta del sol como de un manto, tenía la luna bajo sus pies y en la cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. El fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh soberano santuario sagrario del Verbo Eterno, libra Virgen del infierno a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo con una muerte dichosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial,
ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, infunde tu gracia en nuestras almas y haz que por la intercesión de la Santísima Virgen María, los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, consigamos por su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a también a hacer nuestras el Padre Nuestro y tres Aves Marías por las intenciones del Santo Papa, del Santo Pontífice. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
No sé si está la oración de San José o la leo. Pues si la tienes, yo creo que sí, necesita. Porque... Ok. Ok, perfecto. Está bien. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otros tiempos libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. San José, custodio de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Liz, Almita, como siempre, gustazo saludarles. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, voy a hacer un comentario general de la Rosa Mística que me preguntaron, creo que hoy. De manera general, primeramente sabemos que es la misma Virgen María, que de alguna manera va revelándose, va presentándose, se va dando a conocer en diferentes partes del planeta, ¿no? Algo de información es de que la Rosa Mística nace de una aparición que se reportó a una mujer llamada Pierini, algo así, Gili, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido es, yo no soy, no sé, quizás yo estoy en error, pero Rosa Mística, junto con algunas otras de las devociones, me voy con un poquito de cuidado. Porque hasta donde yo tengo entendido, están en estudio y si bien no son condenadas por la Iglesia hasta el momento, tampoco son declaradas plenamente. Entonces, aparentemente, la aparición a esta mujer está en un proceso de estudio eclesial. Voy a procurar revisar entre mis notas en alguna anotación oficial que yo tenga para poderlo comentar con ustedes, pero por lo menos les comparto hasta donde yo me quedé de lo que yo me acuerdo de la Rosa Mística, ¿no? Entonces, aparentemente el mensaje de la Rosa Mística es la promesa de la protección y de vocaciones religiosas. Y habla de una consagración en el día 13, creo, que se debe de hacer. Ahora, según se entiende, esta persona tuvo varias apariciones. Habla... creo que de 3 o 4 apariciones, y se habla en esas apariciones de espadas y de unas rosas. Y se dice que la primera aparición, donde se muestran 3 espadas que atraviesan el corazón, se habla, y una en la cara o algo así, se habla de que es en virtud de la tristeza que siente y que pide la oración, la penitencia y la reparación.
Ahora, la oración, la penitencia y reparación, dijéramos que comulga con otros mensajes que se han obtenido de Nuestra Señora. La oportunidad de convertirnos, recuerden que en la devoción de la Virgen de Fátima es eso, reparación, conversión, ¿no? Creo que por otro lado se habla de 7 apariciones en unas regiones y en otras áreas se habla de otras 4 apariciones, o sea, en total viene a ser como 11 apariciones, ¿no? La Rosa Mística ha tenido una gran devoción por todo el mundo y las imágenes con esta advocación también han tenido mucha relevancia y se dice que es porque en el mundo donde se han encontrado brota especies de sudor, lágrimas o la famosa escarcha. Yo he escuchado de la escarcha y que hay quienes narran inclusive que hasta ha brotado sangre, entre otras manifestaciones de esta advocación o de estas imágenes bajo esta advocación. Y estas imágenes se conocen como la Rosa Mística del Rosario de las Lágrimas y la Sangre, precisamente por eso. Ahora, hay un papa que llegó a tener un encuentro privado con Gili. El Papa Pío XII en Castel Gandolfo. Entonces, hasta donde yo sé, no está aún aprobada, no se llega a impedir, e incluso se ha permitido la construcción de algunos templos. El templo principal se encuentra en las regiones de Montichiari, que se denomina el Templo de la María Rosa Mística, o que se conoce como el Fontanel, ¿no? Porque existe una pequeña fuente. Y esta señora tiene muchos seguidores de Gili, y se dice que se espera que se venere los días 13 de julio de cada año, que fue la solicitud que le hizo esta revelación. Ahora, desde el siglo V, esta devoción llegó a simbolizar cierto misterio. Se habla de que en San Calixto, por ahí del siglo III, los cristianos llegaron a dibujar rosas. Y que durante el siglo V, la rosa mística ya tenía cierto tipo, cierto signo metafórico de la Virgen María. Entonces, hay un hombre llamado Celio que llegó a ser la primera persona en llamar a la Virgen María como la rosa entre espinas. Por otro lado, para Tertuliano y Ambrosio, la raíz es de que llega a representar lo que es toda la genealogía del rey David. O sea, el brote, que es María, y la flor, que es la rosa, y que llega a ser Cristo, mejor conocida con, creo que le dan el nombre del Saón o Sarón, ¿no? Eso es más o menos lo que yo tengo entendido. Es una especie de rosario cantado con la invocación María, tu rosa mística, de la cual salió Cristo como milagroso perfume. Eso es lo que yo tengo en mis notas, mas yo soy clara con ustedes, yo nunca he rezado este rosario por mi cautela de que todavía no he leído lo suficiente para profundizar con qué permisos cuenta esta devoción o no. Igual que como conocemos las letanías lauretanas en honor a la Virgen, también se llega a traer el título de María Rosa Mística.
Sin embargo, en las regiones de Alemania, por ejemplo, se llegó a venerar la milagrosa imagen de la rosa mística en un pedestal que ponían o dibujaban tres rosas, una blanca, una roja y una dorada, bajo un halo muy luminoso, y unas 13 rosas doradas, y que esto era para simbolizar el 13 de julio. Y todo esto ameritaba que era providencial. ¿Qué más? Pues yo creo que básicamente es lo que pudiera decir. También de Santa Catalina, a quien se le reveló lo que es la medalla milagrosa, que es una aparición en la que la Santísima Virgen también le regaló a la Iglesia como el don de los sacramentales marianos, como uno de los de mayor importancia, sacramentales marianos de mayor importancia. Entonces, bueno, pues la llave de María Rosa Mística es el camino por recorrer, el camino hacia la Madre, el camino de ofrecerse hacia los demás, un camino de conversión con la oración, con la penitencia y con el sacrificio. Hasta ahí es en donde yo tengo entendido, pero repito, en un chancecito voy a buscar alguna otra nota para ya la tener archivada para ver qué es lo nuevo que hay sobre esta devoción. Y yo sé perfectamente ha sido muy difundida en nuestra Iglesia. No sé si los que la difunden conocen toda la historia y a cuál de esa historia ya ha sido autorizada por la Santa Iglesia o aún no, ¿no? Hasta ahorita creo que no tiene condenación alguna, eso es lo que hasta ahorita entiendo. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, Gloria, yo tengo una pregunta. Una amiga me invitó a hacer una consagración a la Virgen María y se llama, no sé si usted sabe o ha escuchado de ella, se llama María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. ¿Usted la conoce? Sí, María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Ay, eso de los últimos tiempos me suena como... A mí se me hace raro. Por eso, y van muchas señoras y me invitaron ahí a mi iglesia, pero a mí desde allí el título se me hizo raro. Y uno si no sabe, pues se deja llevar o cosas o devociones nuevas que no están aprobadas. Y pues ¿para qué? Mejor irse a lo seguro, a lo mejor. Pues no se sabe si de verdad son católicas o no. Sí, mira, aparentemente también es una congregación del Corazón Inmaculado, al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Aparentemente. Y aparentemente también retoman su consagración por los escritos de Luis María Griñón de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción. Pero se creó este grupo de apóstoles de los últimos tiempos como un grupo misionero también, o bueno, un grupo cuya misión es, volvemos a lo mismo, leer los mensajes, recibir material sobre la Virgen, sobre lo que conocemos de vivir como hijos consagrados de ella. Entonces ellos han estado suscribiendo gente para consagrarse a la Virgen bajo la consagración al Inmaculado Corazón de María o también la que conocemos simplemente como la consagración mariana. Ahora, aparentemente, digo porque pues yo no lo he escuchado,
No me extraña si es de Dallas que venga, porque allá son muy dados a tomar todas las devociones habidas y por haber. Pero parten del tratado de Luis María Griñón de Montfort en una de las páginas que habla María y los últimos tiempos, que habla sobre la salvación del mundo y que todo a través de ella se consuma, etcétera, etcétera. Entonces, como que habla de María como, por supuesto, la Madre Misericordiosa. Habla, si ustedes recuerdan de estos capítulos, cuando vimos sobre el poder y la gracia, María y la lucha final, entre otros detalles que me acuerdo yo que vimos en el propio manual. Entonces, ellos parten de esto, parten de esta parte, como la inspiración para formar este grupo. Entonces retoman, si María es, retoman este título, Apóstoles de los Últimos Tiempos, ¿no? Me parece que los mensajes que ellos estaban tratando de difundir entre aquellos que se suscriben son los mensajes del padre Gobi, del movimiento sacerdotal mariano, que recuerden ustedes, aquí hemos tenido algunas participaciones con esta niña, no recuerdo ahorita, se me fue el nombre, pero de aquí de San Antonio, que tiene su cenáculo mariano en una de las parroquias de aquí de San Antonio. Entonces, de estas revelaciones o de estos mensajes, que pues es la consagración de los sacerdotal, de los sacerdotes a María, etcétera, etcétera, es de donde se supone que están tomando los mensajes. Pero yo diría que, miren, el hombre tiene una gran creatividad. Y muchas de las veces lo que me parece que debiéramos de hacer es sumarnos a las cosas más básicas que ya existen. Es decir, muchos queremos crear cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trato de dar donaciones como la de la ropa y todo eso, pues trato de irme a un instituto que sepa yo que a eso se dedica. Porque no conviene tampoco aislarse mucho. Y porque muchos, como en nuestras parroquias y muchas fundaciones, como yo misma, los institutos necesitan de manos, necesitan de donaciones. Y si hay cosas ya muy establecidas y reconocidas, no solo por nuestra iglesia, sino los institutos bajo los ordinarios locales, etcétera, a mí siempre se me ha hecho más seguro caminar así, bajo esa sombrilla, ¿no? Entonces hay veces que yo, cuando salgo, que sea Comalcalco, que sea Guatemala, que digo, ¿quién es el padre? Yo tengo que ir a sabiendas del padre, que el padre sepa, y yo me comunico con el padre, y me pongo acuerdo con el padre, y le mando el donativo al padre, y a veces las comunidades rurales y lejanas tienen una como delegación, porque como el padre no está ahí, este delegado es el que está atendiendo las necesidades de la parroquia. Entonces, a veces hay que hacer mejor eso, porque se corren de repente algunos riesgos innecesarios. Y si estos apóstoles de los últimos tiempos están retomando todo lo de Luis María Griñón de Montfort, que es la consagración mariana que ahorita todo el mundo está haciendo, pues bueno, esa se supone que la estamos viviendo aquí, por ejemplo, ¿no? La consagración de San José, hay un libro, por aquí lo tengo, de Donald, pues aquí está, que yo no les he hablado de este libro, me lo regalaron, agradezco quien me lo regaló, pero yo me puse a checar un poquito y aparentemente es de la consagración de San José, aparentemente no hay
una consagración oficial muy conocida. Entonces, este padre se dedicó a estudiar al respecto partiendo de la consagración de Luis María Griñón de Montfort. Se preguntaba sobre San José, hizo estudios, etcétera, investigó y terminó haciendo, bueno, pues estas meditaciones de una consagración que, por cierto, también es de 33 días, muy parecida como a la que retoman de Luis María Griñón de Montfort. Liz, adelante. Sí, si me permites nomás compartirles también, pues prácticamente, bueno, ese es mi entendimiento también, que no está todavía en investigación, pero aquí dice el Papa, nos advierte de cierta manera, ¿verdad?, que la Virgen, pues es Virgen, es Madre de Dios, y pues que también no es una, como dice, oficina de correos para enviar mensajes todos los días. Entonces él dice, el espíritu de la curiosidad genera confusión y nos aleja también del espíritu de la sabiduría. Y se me hizo algo súper importante porque también dice, sin embargo, el espíritu de sabiduría nos debe dar paz, es lo que está afirmado. Y entonces él nos dice también, les advierto que contra los crédulos que piensan que la Virgen María está hablando constantemente a videntes o que se está apareciendo, dice, pues la Virgen es madre, ¿no? Es amorosa, nos ama a todos, pero no, sin embargo, hay esos mensajes que todo el mundo está como que hambriento de recibirlos. Entonces también nos dice, el verdadero cristiano y la verdadera cristiana, ¿verdad?, deben siempre estar buscando el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ir siempre adelante con ese espíritu inteligente, santo, único, y dice, caminar pues siempre en ese espíritu de Dios. Y dice, yo creo que nos ayuda mucho a juzgar, tomar buenas decisiones según nuestro corazón, siempre puesto en Dios. Y saber también como que si no nos da una paz, ya estamos desde ahí partiendo mal, ¿verdad? Si nos da una curiosidad, entonces dice también, acuérdense mucho de Santa Teresita del Niño Jesús, que siempre se alejaba de ese espíritu de curiosidad. Entonces destaca él que pues prácticamente busquemos las devociones, ¿verdad? Que son más seguras, y como decimos, ¿verdad?, también en el Padre Nuestro o en el Ave María, o sea, no pegarle más palabras, más cosas cuando ya las tenemos como deben de ser. Entonces, ¿para qué buscar más? Sino simplemente que saber que podemos orar o tener una devoción. Hay muchas, pero digo, ya quisiéramos llevar a cabo una, ¿verdad?, con sinceridad, con amor, desde lo profundo de nuestro corazón, para que pues Dios nos tome eso en cuenta. Entonces, bueno, era nomás mi humilde comentario, por si nos sí, ayuda sí. Algo. Claro, claro, y es exactamente lo que hemos hablado. Entre más información tenemos criterios. Si nosotros tenemos, como no que te sepas el catecismo, pero lo sabes manejar, tienes a dónde ir y consultar. Sabes interpretar la escritura, sabes a dónde ir y consultar. Porque es cierto, de repente nos perdemos con tantas devociones, tantas. Entonces hay que tener cierto cuidado y pues nada más es lo que yo diría, ¿no? Hay cosas muy bonitas en la historia de la Iglesia, muy bonitas, y nos cautiva mucho más lo protagónico, las revelaciones, ya no nos importa saber si son autorizadas, no autorizadas. Repito, hay dos tipos de revelaciones. Hay dos tipos de revelaciones, las privadas y las públicas. Eso no quiere decir que durante la oración tengas un encuentro lindo con el Señor, ¿no? Pero no significa que se va a convertir en una doctrina.